Ventana. Bajo el cielo su genio, se prende el candelabro y una caja de cartón abrazaría al milagro. Sus ojos abrió, vio este mundo agrio y fue la luz para el orgullo originario. Largó camino de la montaña al valle. Y ya estamos en Jujuy, pero antes saludamos a la compañera Pocha Pagano y Miranda. No quiero demorarles ni robarle más tiempo para que ustedes presenten a nuestra querida Milagro Sala. Adelante, Pocha. Bueno, hola oyentes, queridas oyentes y queridos oyentes, compañeras y compañeras de la radio. Hoy es un día muy especial para nosotras y nosotros, porque cuando decidimos hacer realidad este programa, pensamos en una madrina y le elegimos a ella, a la compañera Milagro Sala, injusta y cruelmente detenida por el Torquemada Jujeño Morales. Si no se sabe cómo solucionar el tema de la vivienda, le pueden preguntar a Milagro. Si los adolescentes y jóvenes están con problemas serios de drogas y otras cuestiones, pregúntenle a Milagro. Ella sabe cómo hacerlo. Si quieren saber qué hacer con el medio ambiente, también. Por eso está presa. Milagro es peligrosa para ellos porque sabe gestionar a favor del pueblo. Ayer leía a una compañera en un grupo que decía, si todavía nuestras compañeras y compañeros están presos, algo no estamos viendo, algo estamos dejando pasar. Coincido con la compañera y pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Qué pretende Gerardo Morales de Torquemada? ¿Prisión perpetua para Milagro por unas supuestas bombachas o por todos los supuestos de las causas que le siguen inventando? Déjense de joder, muchachos, ya es demasiado. Y paralelamente los negocios están a la orden del día en el gobierno del virrey Morales. Sin más, porque todos queremos escucharla a ella, la saludamos. Hola, querida Milagro, aquí tenés el micrófono, contanos a todos cómo estás vos, tu familia, qué es lo que está pasando y cómo crees que salimos de esto. Bueno, hola, buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por invitarme y por siempre tener en cuenta a nosotros. No es una cuestión de alabanza, sino que es algo valorable porque no todo periodista, no todo locutor se están jugando por nosotros. Hay algunos que ya nos han olvidado, otro que nos tapan y otro que nos olvida. Ahora, el día sábado, cerca de las 8:30 de la noche, sábado, vienen a dejarme una notificación haciéndome saber que el 18, 22 y 25 de agosto voy a un juicio, a uno de los tantos juicios que tengo este año. Este año me notificaron que tengo 5 juicios por 5 causas distintas, y a su vez también, si hay comités que están peleando, comités por la libertad de todos los presos políticos del país, póngase bien en los pantalones, digo, en una manera cariñosa de decirle, porque va a haber nuevos presos políticos. Esas 5 causas significan nuevos compañeros y compañeras que van a ir detenidos directamente al penal directamente con penas, ¿sí? Algunos con 3-4 años, otros quizá con más y otros quizá con menos. Y eso significa cerca de 27, entre 27 y 30 compañeros, porque uno se pone a sumar cuántos compañeros hay en cada causa, y es impresionante la cantidad de compañeros que hay detenidos. O sea que en vez de que Jujuy tenga 9 detenidos presos políticos, tenemos que sumar entre 28 y 9, vamos a tener 37 nuevos más, ¿sí? El total de presos políticos en la provincia. Nosotros nos venimos quejando todo este tiempo sobre la justicia y el manejo de la justicia de Jujuy. Tal es así que al principio de la charla le decía a ustedes de que el día sábado, cerca de las 8:30, 9 de la noche, me llegó una notificación que voy a una causa a juicio de un expediente perdido, un expediente sustraído y con litigación, dice, ¿no? Y la verdad que yo en esto, últimamente en mi vida, he tomado, lo tomo como que me hagan lo que me quieran hacer, que digan lo que quieran decir, porque ya me cansé de gritar que soy inocente, me cansé de entregar muchísimas pruebas y nunca he sido escuchado. Lo que esto sí más me duele, me molesta, me pone inquieta, es de que meten a nuevas personas detenidas. Por ejemplo, el compañero que es compañero de causa, en esta causa que acabo de comentarle, es el compañero Alberto Bellido, que a la cual a él
era a un principio cuando me detienen en el 2016, era mi abogado. Entonces él lo comienzan a apretar los funcionarios de Morales, los ejecutores de Morales, que son los que la jueza Lama, el fiscal Lelo Sánchez, comienzan a apretarlo para que renuncie como abogado. Como no quiso renunciar, le inventaron una causa y le pusieron en esta causa extracción de expediente. Y lo obligaron a que renuncie a todas las causas donde él estaba, donde me estaba defendiendo. Lo tuvieron cerca de 10 días detenido en el penal, directamente, ni siquiera en comisaría, por esta causa. Y eso es lo que a mí me da, que nuevos compañeros que en algún momento me han defendido o siguen creyendo en mi inocencia, le meten causa tras causa. La última fue la de Campo Verde, donde el abogado Wesper también, y por ahí venía a tener unos mates cebados conmigo, y por el solo hecho de ser mi amigo, también lo han imputado y me imputaron junto con él, ¿sí? Estas cosas pasan en Jujuy. Y ahora, no, también, por ahí siempre digo esto, no es que no es una cuestión de Milagro Sala, de que a Milagro Sala es la única perseguida. Muchas veces dijimos y denunciamos el atropello de la justicia de una de las jueces del Tribunal de Justicia, Titina Falcone, y a su vez también uno de los ex presidentes del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Vaca, que fue denunciado por violación y por amenaza a una de sus exnovias, ¿no? Sin embargo, él está en libertad, lo único que quisieron renunciar, pero en estos días le pusieron un nuevo cargo, ¿sí? O sea, que entre ellos se tapa. Que ellos decían a los gritos que a mí no me iban a dar nunca la libertad, porque quien le habla, si salía, iba seguramente, Morales no iba a poder gobernar. Bueno, dicho y hecho, esto lo dijeron hace un año, el otro lo dijo hace dos años, y sigue pasando. Y acá vuelvo a reiterar, no es una cuestión de Milagro Sala, sino que hay organizaciones sociales que salen a pedir un pedazo de pan, salen a pedir mercadería, salen a pedir planes, salen a pedir trabajo, salen a pedir salud, educación, pero los hospitales están vacíos, las escuelas, impresionantes como están destrozadas, cuando Morales recibe muchísimo subsidio de la Nación para arreglo de escuelas, y lo único que se han dedicado en este último tiempo es aplicarle la contravención a los dirigentes de organizaciones sociales que van a pedir plata para los comedores o mercadería para los comedores, porque la necesidad aquí en la provincia nuestra es muy grandísima, o los dirigentes, maestros y profesores que salen a pedir. Ahí se nos cortó el audio de Milagro. A ver. Ahí está. A ver, Milagro. Milagro, si nos estás escuchando, saca la imagen, a ver si podemos recuperar el audio. Estamos hablando con Milagro Sala desde Jujuy, y hasta ahora lo que nos va diciendo es que va a haber más detenidos. Esto de tirarle más causas no es solo contra ella, que ella ya está cansada, dice, de que le tiren causa y ya ni se va a preocupar demasiado por eso, pero sí se preocupa por los nuevos compañeros que van a caer a partir de las causas que está abriendo y tirando sobre la mesa en un poder judicial amañado de Gerardo Morales en Jujuy. Esto entendíamos, Pocha, de lo que estaba planteando Milagro Sala. Sí, estoy intentando de nuevo entrar. Ahí está, escuchamos. Escuchamos. Adelante, Milagro. A ver. Está intentando entrar, me dijo. Sí, lo alcanzamos a escuchar. Sí. A ver si podemos de alguna manera restablecer la comunicación con Milagro. Me parece muy importante. Es muy importante, Néstor, lo que decías acerca de cómo van yendo más personas. Ahí está, ¿no? A ver, ahí está Milagro. Milagro, adelante. Ahora estás muteada vos. Ahí, a ver si te podemos escuchar, desmuteate. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Adelante, vamos. Bueno, y estas cosas pasan en Jujuy, donde la justicia ya no es la justicia independiente, como él va a decir a los gritos a la Nación, que la justicia es independiente y que no hay que movilizar contra la Corte Suprema, y quiere dar ejemplo a Jujuy.
Los argentinos, muchos no hemos dado cuenta de que lamentablemente a Morales lo único que le interesa es los negocios, al manejar como se le antoja. Jujuy es una provincia que está llena de deuda, es una provincia que la cual se ha pedido desde 2016 que asumió Morales, se ha pedido 7 préstamos internacionales, donde a la cual nunca se rindió cuenta esos préstamos internacionales, y a su vez también los emprendimientos que él prometió hacerlo, no lo hizo. En el caso, en uno de los tantos ejemplos que le puede dar el ferrocarril, desde Volcán hacia Cusco. Ya esa obra se inauguró se viene inaugurando 4 o 5 veces. Ustedes van a ver, y si me van a ver en este momento, tiene únicamente 7 kilómetros de vías. Cada que va algún funcionario nacional, lo que hacen es limpiar, sacar los yuyos y poner 10 obreros, se lo disfrazan de obradores, de obreros, mejor dicho, y se sacan fotos. Morales se sube a la zorra y comienza a hacer payasada para decir estamos trabajando, y lo único que hace es sacar préstamos y o si no anticipo, o la nación está dando plata por parte de Culfa y otros funcionarios nacionales, y esa plata desaparece y esa obra nunca avanza. Arreglo de escuela pasó lo mismo, hospitales pasó lo mismo, se llenaron de plata con la pandemia. Cuando nosotros nos matamos denunciando a los gritos, y a veces en algún momento en algunas notas llorábamos de que muchos jóvenes estaban muriendo por la pandemia, y sin embargo siempre fue oído sordo. Hoy Morales fue a decir a TN, a La Nación y a otros medios nacionales opositores, fue a decir de que en Jujuy la gente lo sigue queriendo y que él ganó las elecciones con un 50% de la población de Jujuy. Y yo aprovecho en este momento, ya que usted me está dando este medio, que no fue tan así, porque el 30% de los jujeños no fue a votar. Ahí te queda un 70% del padrón. El 35%, ¿sí?, fue a votar a Morales. El otro 35% lo votaron a la izquierda y votaron al Frente de Todos. O sea, si uno suma el 30% de que no le fue a votar a Morales más el 35% de la oposición, es un 65% que a Morales no lo quiere, no quiere saber nada de Morales, ¿sí? Creo que Buenos Aires tiene que comenzar a leer. Tienen que comenzar a leer y dejarle de ponerle un manto, de encubrirlo, todas las chanchadas que está haciendo en Jujuy y todos los atropellos que está haciendo, no solo con Milagro Sala, como yo decía, con Ramos Milagro Sala, sino con todos los jujeños. Nos estamos preocupando, hay mucha preocupación en nuestra provincia, porque la pobreza avanza. Se ha convertido en un narcoestado, ¿sí? No es tanto como dice Morales de que marihuana, vamos a hacer el cannabis, qué alegría, tenemos 10.000 hectáreas. ¿Quién controla las 10.000 hectáreas? ¿Quién controla qué cantidad se lleva a Estados Unidos? ¿Sí? Porque incluso salió el cara rota a decir, vamos a pelear contra los narcos. ¿Qué se olvidó? Que aquí en Jujuy ya hubieron 2 fincas, ¿sí? Y que esas 2 fincas allanadas por la policía, por la gendarmería, que responde a Salta, y que fue un juez federal de Salta, intervino, y que sacaron semillas de marihuana y grandes plantaciones de marihuana. ¿Qué no sabe él de que el fondo del tabaco que viene a Jujuy, algunos que están plantando marihuana lo están cobrando? ¿O qué Buenos Aires no vio cuando Morales salió a decir todo el mundo tiene que dejar de plantar tabaco y tiene que empezar a plantar marihuana? ¿Qué nadie ve eso? ¿Qué nadie ve la cantidad de jujeños que lamentablemente hoy están quebrados con el paco o están quebrados con la marihuana? Yo no estoy en contra del cannabis, al contrario, yo creo que es algo muy importante y hay que avanzar con eso. Pero una cosa es el cannabis, otra cosa es convertir al Estado en un narcoestado, que eso es distinto, y que no hay nadie que lo... Y en Buenos Aires hay algunos que lo aplauden, lo aplauden, y eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, que en Buenos Aires algunos lo aplaudan y que no vengan a ver lo que realmente pasa a Jujuy.
Jujuy hay cosas, casi todos los días marcha. En Jujuy hay corte de ruta. En Jujuy hay hambre. En Jujuy hay necesidad. Se necesita trabajo. En Jujuy la justicia no está funcionando como tendría que funcionar. Yo he soñado que en algún momento haya una reforma judicial en el país. He soñado de que Jujuy, la justicia cambie y que una vez por todas la justicia deje de cogobernar, porque la justicia lamentablemente, tanto la nación como la provincia, está cogobernando, y que la justicia pase a ser una justicia como tendría que ser la justicia independiente, que los jueces se calienten por ir a los barrios, a las villas, a los asentamientos, a ver qué es lo que pasa, por qué crecen los narcos, por qué crecen los robos, por qué hay tantas necesidades, y por qué no van a investigar los funcionarios de Morales cómo están robando. No puede ser que los funcionarios de Morales, los hijos de Morales, los sobrinos de Morales, uno de los tantos sobrinos de Morales, es el que provee la mercadería para el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Es una locura. La mercadería, lo que sean los bolsones de mercadería, o por ahí lo que se entregan, en algunos casos a los punteros políticos de él, para los comedores. Entonces, esto nadie investiga. Nadie investiga. Entonces, por ahí cuando quieren hacer algún negocio, o cuando están por descubrirse en algún negocio, lo primero que sacan en las pantallas de los medios nacionales, amigos de él, o medios provinciales, Milagro Sala va a juicio, Milagro Sala tiene nueva causa, y la verdad que esto, y discúlpenme la expresión, te podría que nos vieran usando. Si me dicen, te has quebrado, no estoy quebrada. Es como que si uno lo hubiese, ya lo toma como que se fuese costumbre de que esto pase. Pero sí me preocupa que a la sociedad, ¿sí?, lo tenga como que si fuese algo normal. Y esto no es normal lo que está pasando en nuestra provincia. No es normal que se robe tanto. No es normal que avance el narco en la provincia. No es normal. ¿Ustedes sabían de que Jujuy se está plantando coca de copiar? ¿Sabían? No. Bueno, no. Y eso es ilegal. Y en Jujuy se está plantando. Y lo está plantando el socio de Morales, el presidente del Partido Justicia Electoral. Me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo, ¿sí? No puede ser que haya finca que estén plantando marihuana. No hay autorización, ¿eh? Hay autorización. Es mucho dinero, Milagro. Es mucho dinero. Disculpame, María. ¿Vos te crees que esa plata del litio, de la marihuana, del petróleo, de los impuestos, de los tres ingenios que hay en Jujuy, ingenio de azúcar, queda para Jujuy? No. No queda nada. Es un negocio de cuánto que se están llevando la plata, no en carretilla, encamionada se están llevando. ¿No te imaginas el desastre que están haciendo en las comunidades aborígenes? Hoy las comunidades se levantan, y se levantan con todas las topadoras rodeadas del territorio de ellos. Van por el agua, van por las tierras, y si no le hace falta para el mineral, lo usan para el turismo. Mañana un paso viene 4 o 5 gringos europeos con una escritura que dice que es el territorio de ellos. Entonces, claro, ¿qué está pasando en nuestra provincia? Y Jujuy es un lugar donde pareciera que no somos parte de la Argentina, cuando sí somos argentinos. Claro. Cuando hubieron compañeros, ¿sí?, que dieron la vida en Malvina, hubieron compañeros desaparecidos desde el 76. Entonces, somos argentinos nosotros los jujeños, somos argentinos. Entonces, ¿hasta cuándo nos van a seguir basureando a los jujeños? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo sé que después de esta nota van a salir los troles de Morales. Y la verdad, que ni me calienta los troles de Morales, ¿sí? Lo que sí me molesta es de que algunos que tienen poder hagan oídos sordos. Eso sí me molesta. Y no molesta no solo a Milagro Sala, sino a muchos nos molesta. A muchos nos molesta. Y yo te voy a decir, no estoy quebrada. Queremos decirle a nuestras oyentes que se te ve tan linda, tan bien. Vamos, Milagro. A ver, Miranda, Néstor, hablemos. Milagro, la verdad que les cuento a los oyentes, se la ve con entusiasmo, con una garra impresionante. Te hago una pregunta, si no querés, porque no conviene. Sí. Digo, ¿a qué? Si tuvieras que decirle algo a la política, a la gente del Frente de Todos, a los compañeros, ¿qué más podemos hacer para que
vos estés en libertad, Milagro, y todos los compañeros, y que se terminen con esta causa. ¿Qué se te ocurre a vos que podemos hacer? De urgente, a muchos compañeros que hoy lamentablemente están mirando de costado, que se pongan las camisetas, ¿sí? Porque el Frente Todo, me acuerdo que dijeron que era de todo, y no de un solo sector. El Frente Todo es todo, se gobierna con todo, con todos los sectores. Con partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, con el pueblo en sí se gobierna. Y que lean, tienen que leer dos plazas, los sectores políticos. Yo me acuerdo uno de los discursos, y bien dicho, ¿no?, por Alberto Fernández, que dijo, cuando recién asumió, cuando me equivoquen, llenen las plazas y háganme saber. Y hay dos plazas que los politólogos o algunos sectores políticos, ¿sí?, no lo han leído. La plaza del 17 de octubre, que fueron muchísimas familias a pedir de que la redistribución de la riqueza sea para todo el pueblo. Y la segunda plaza fue el 10 de diciembre, que también fue el pueblo a movilizarse. No es que fueron acarreados por sindicatos, fueron acarreados por organizaciones sociales. Sí que participaron en organizaciones sociales, pero hubo muchísimas familias, que a la cual esa familia a los gritos pedían que una vez por todas nos pongamos firmes y entremos a gobernar fuertemente. Ojo, yo no voy a entrar, y perdónenme lo que voy a decir, que antes que comenzó la nota le dije, a mí no me meten en las internas, ¿sí? Y lo vuelvo a reiterar, yo no voy a estar, no voy a levantar ni la bandera de la Cámpora, ni la bandera de Alberto, ¿sí? No quiero estar en el medio, no quiero estar ni con uno ni con el otro, porque en el país hay muchas necesidades. En el país hay algunos que tienen hambre y que no le interesan las internas que hay hoy. Y tampoco, ¿sí?, no puede ser de que hoy no hayan tomado medidas fuertes con lo que se robaron el Fondo Monetario Internacional. Yo sé que no, yo no, ya sé, soy, entiendo claro de que no va a haber un retroceso para que no se pague la deuda del Fondo Monetario, porque ya se aprobó, ya avanzó, siguen las negociaciones, pero lo que sí digo es de que si a nosotros nos tienen presos, si hay presos políticos en el país, ¿por qué lo que se han robado la plata del Fondo Monetario Internacional no están presos? ¿Por qué no están presos los funcionarios que hicieron grandes negocios con los dólares? ¿Por qué no comienzan a investigar, ¿sí?, las escuchas, los servicios de inteligencia que estuvieron llenándonos de causa a nosotros y que usan la justicia y algunos jueces que se prestaron para llenarnos de causa con los servicios de inteligencia, y que hoy sigue pasando lo mismo en Jujuy, que el laboratorio está intacto, que la embajada de Estados Unidos sigue actuando como que si no estaríamos en el gobierno nacional y popular? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque creo de que, ojo, y esto no es únicamente para Alberto, para todos, porque acá hay muchos que son senadores, diputados nacionales, son funcionarios, ¿sí?, ocupan cargos, hay algunos sectores políticos o algunos dirigentes que de costado te miran, pero sin embargo, por el otro lado, van a ver cómo están bien. Tenemos que pensar, y en esto tenemos que pensar frío, de que algunos, medianamente tenemos algo en la heladera, dentro de la heladera, y lo que menos tienen, no tienen ni siquiera heladera, no tienen nada. En ellos tenemos que pensar, porque ellos son los que realmente necesitan hoy un plato de comida en la mesa, necesitan trabajo, necesitan vivienda, necesitan, ¿sabes qué?, un par de zapatillas para mandar al hijo a la escuela. En eso pensemos, porque votaron para que gobiernen para el pueblo, no votaron para que gobiernen para los grandes empresarios, ¿sí? No puede ser. Mira, yo no he escuchado desde el trastorazo a ningún juez, a ningún fiscal, a decir que le va a sacar los subsidios a lo que hicieron el trastorazo el fin de semana. Pero sin embargo, estuvieron cerca de 15 días diciendo que le iban a sacar los planes a los que corten la calle, a los que movilicen. Con los pobres somos duros. Con los grandes empresarios, miramos al costado o nos achicamos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y ojo, yo también me meto en la bolsa, porque en algún momento dije, no voy a hablar, me voy a quedar callado. Cerca de 3 meses me quedé callada. No hablaba en ningún medio, porque decía, no quiero perjudicar a nadie por las elecciones, por una cuestión, por otra. Me quedaba callada. Pero ya me cansé de quedarme callada. Me cansé.
Porque si es que, diga lo que diga, yo no soy el problema. El problema son los otros, que están haciendo tiempo. Y la gente no necesita tiempo, la gente necesita hoy comer. La gente necesita, ¿sabes qué? A la gente, por ahí hay algunos que le dicen, yo quiero comer. Y no puede ser que hoy tengamos de al que nos fundió el país, al frente, que es Macri, la banda de Macri, que no venga a decirle a nosotros cómo tenemos que gobernar. Es una locura, es una locura. Que nos tenga que decir que los pobres necesitan comer, que los pobres quieren libertad. Pero te digo que es una locura. Así es, claro. Si nos ponemos a ver la foto de quién tuvieron en el tractorazo, son los mismos que fundieron el país y son los mismos que se robaron la plata del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no interviene algún juez? ¿Por qué no le ponen, como me pusieron a mí y a otros dirigentes, si, incitación a cortar calle, incitación a cortar ruta? ¿Por qué no le ponen una causita? No, Macri tiene más de 120 causas. Y hoy está en libertad, se va al exterior a dar charla. Estas cosas están pasando y a veces uno dice, hay que reaccionar, hay que reaccionar, hay que reaccionar. ¿Sí? Y la indignación que uno pueda tener, hay que volcarle militancia. Hay que volcarle militancia. Sí. Y es la única manera de demostrar que hay que levantar el país. Hoy el país nos necesita todo. Claro, todo. Acá tenemos a la más joven del programa, que es Miranda, que no ha podido decir nada, ya estamos excedidos en tiempo. A ver, Miranda, vos que la querés tanto a Milagro, desde chiquita ahí marchando. Dale. Bueno, hola Milagro, por supuesto, antes que nada agradecerte. Y es una cosa que me quedó resonando más que nada, ¿no? Cuando yo era chica, en mi casa había una pegatina en el baño que decía, sonríe, la justicia es ciega. Y nunca lo entendí, nunca entendí qué significaba eso, hasta que más de grande pregunté, era como, la justicia nunca actúa bien, entonces la gente se puede burlar de ella. Bueno, qué gente, ¿no? También. Y pensaba en vos, en la cantidad de causas que te inventan, y por más allá de no llevarlo todo para el lado de Milagro Sal, está bien, pero pensaba en el atropello, en la persecución, y los violadores libres, los que la fugaron libres. Entonces digo, sí, sonríe, la justicia es ciega, para muchos la justicia es ciega, y para otros también, porque no están viendo que hay una persona inocente que no debería estar como estás vos, aunque te vemos muy bien, obviamente. Milagro, y me sumo a lo de Miranda, y la verdad, nosotros este espacio lo tenés toda vez que sea necesario. Nosotros no hacemos periodismo, no queremos que vos te enfrentes con nadie, respetamos, y yo le dije a María Pagano cuando comenzó a gestionar contigo la nota, que te agradecemos porque siempre es importante que salgas, que nosotros respetamos lo que vos digas, no queremos meterte en ninguno de los quilombos que hay, porque sabemos que vos sola sabes cuál es la mejor manera. Y la verdad que te agradecemos el entusiasmo, a nosotros nos pone bien verte bien. Yo no sabía cómo te iba a encontrar, pero hace muchos años que nos conocemos, es emocionante, se lo quiero comentar a los oyentes, el entusiasmo que vos ponés y cómo te corres y levantás todas las causas que hay que levantar por Jujuy y por el país, poniéndote a un costado humildemente. Esa humildad te la agradecemos, te la valoramos, y contá con nosotros. Cerrá vos con un saludo a los oyentes, Milagro. Bueno, simplemente que construyamos un país para todos y no para los cuantos, porque los ricos están acostumbrados que cuando el país está mal se van al exterior y se llevan la plata, y nosotros somos los que estamos continuamente poniendo la cara en todo momento. Nosotros venimos de la década del 90, yo milito desde 17 años en la juventud peronista, y hemos visto pasar gobiernos. Y por eso, porque hemos visto pasar el gobierno, pedimos que nos preparemos, militemos y defendamos la patria. No interesa las banderas que levantemos, porque quien te habla sueña en algún momento de entregar la bandera de la resistencia a la juventud. Y si los viejos dirigentes ya no se sienten cansados
de militar o de trabajar en política, hagan un paso de cortada, muchachos, y dejen avanzar a la juventud, que la juventud tiene muchísima fuerza para levantar nuestra patria. Digo, viva Perón, lucha y resistencia. Gracias, Milagro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, cuando quieras. Milagro, te aplaudo. Estos micrófonos son tuyos. Gracias, Pocha. Gracias, Miranda. Nos tenemos que ir a una tanda. Un abrazo inmenso, Milagro Sala. Ahí pasó Milagro Sala. Pocha, hasta la semana que viene. Seguimos en contacto. Vamos a la tanda. Hasta la semana que viene, con una alegría, una carga de energía impresionante. Adiós, oyentes. Hasta la semana próxima. Chao, Miranda. Chao, hasta la semana próxima y que tengan todos una excelente semana y gracias por escucharnos. Hay un pueblo presente que reclama, se alza nuestra patria junto con la Pachamama. Hoy llaman los...